Hola, a ver si ahora es posible. Buenas tardes. Estoy muy contenta, aunque siempre salvando adversidades, ya saben, siempre surge a última hora cualquier cosa para conectarnos, para hacer la entrevista a Laín García Calvo, autor del bestseller La voz de tu alma. Ay, mi querido mentor, ya veo que se empieza a conectar la gente. Francisca, Paola. Hola, buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Un segundito, vamos a ir dando tiempo para que os vayáis conectando y para que también se vaya a conectar Lain. Ok, Lain, invitamos a Lain. A ver si se puede conectar. Raquel, Jorge, buenas tardes. Hola, Emilio. Ya vamos siendo unos cuantos más. Y bueno, yo creo que ya está a punto de conectarse Lain García Calvo. Como les decía, autor del bestseller La voz de tu alma, el mejor coach de habla hispana. Más de 250.000 personas ya han comprado sus libros. La prueba de que es eficaz. Aquí tenemos ya a Laín, por fin, Laín. Buenas tardes, qué alegría. ¿Qué tal, Tanto tiempo. Cristina? ¿Cómo estás? Que estaba compartiendo con Hombre. todas mis páginas para que lo puedan ver todos los estudiantes Muy y bien. lectores de La Voz de tu Alma. Como siempre, lo bueno se hace muchísimo de rogar y aquí nos tienes sufriendo hasta el último minuto. No sabes qué Laín, pasa, feliz. que me había conectado desde el ordenador, pero para este tipo de aplicación tiene que ser desde un teléfono móvil. Claro. Entonces me he acordado ahora que con otra entrevista que me hicieron me dijeron, tiene que ser desde un teléfono móvil y tal, acuérdate. Y ahora por Sí. eso he caído en Yo esa. es que tengo el ordenador un tanto obsoleto, que ese va a ser mi siguiente inversión, entonces no me quería arriesgar a quedarme colgada, entonces mejor por aquí. Muy Bueno, bien. Laín, muchísimas gracias porque me consta y lo sé que estás siempre de trabajo hasta aquí y el darnos esta oportunidad para estar con la gente, te lo agradezco enormemente y me siento además una privilegiada. Tócate Muchas atentamente. gracias. Muchas gracias a ti, Muchas Cristina. Y además que mi trabajo es la gente, mi trabajo es inspirar y llevar por el mundo unos principios que descubrí en un momento determinado de mi vida, en mi peor momento de mi vida, de hecho, pero siempre les digo a las personas que detrás del desafío está la bendición y si sabemos aprovecharlo, pues muchísimo mejor. No sé si me estás viendo. ¿Se ha Se te cortado esto? acaba de ir la imagen, Laín. Se te acaba de ir la imagen. Vale, vamos a probar. Pero si me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, te escuchamos perfectamente y si te Vale. parece, yo voy a ir haciendo un poquito de Me vas introducción a, para que usted. Cristina, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar la cámara esta, la voy a quitar y me vuelves a invitar, ¿vale? De acuerdo, pero dime algo en el chat para que yo pueda invitarte, ¿vale? Bueno, pues como veis, vuelvo a repetir, lo bueno se hace de rogar y siempre ocurren estas cosas. Así que bueno, la cámara de Laín ha fallado, pero ahora se volverá a conectar y yo lo volveré a invitar para que esté hablando con nosotros. Ya sabéis, la mayoría de los que estáis conectados, que bueno, que Laín es una persona impresionante. He oído de él muchísimas cosas y la mayoría buenas, todas buenas, diciendo que es el motor que impulsa a la vida, que es el nuevo Mesías. Bueno, yo he podido comprobar por mí misma que los principios que él nos enseña en La voz de tu alma, aplicándoles, te llevan a un lugar inimaginable. Voy a volver a invitar a Laín, que ya lo tengo por aquí. A ver, a ver, a Ahora ver. sí, ahora sí. Ahora sí, ahora ya estás. Laín, estaba diciendo a quien nos oye que de ti se dicen muchísimas cosas, entre ellas que eres el nuevo Mesías, que me parece, bueno, impresionante totalmente, que eres el motor que impulsa a la vida de algo, y de eso sí que yo puedo dar fe, porque mi vida, gracias al impulso de tu motor, se ha transformado totalmente. Y bueno, que todos esos principios están aquí en la voz de tu alma. Y que tú los escribiste a raíz de una serie de adversidades y empezaste con un diagnóstico de una enfermedad que te hundió y te dedicaste a leer libros de espiritualidad. Laín, ¿qué hace un adolescente leyendo 700 libros de espiritualidad, por favor? Bueno, yo lo que. A ver, que voy a coger un plano que no se vean aquí yo creo que me voy a poner. Vale. Bueno, yo creo que la gente llega a este tipo de principios, o a la verdad, como yo le llamo, o la verdad que le llama a Jesucristo, a través de una experiencia que hace que tú te cuestiones todo lo que te habían enseñado previamente. Nos han enseñado a ignorar
ciertas verdades que hacen que una persona pueda cumplir sueños, pueda cumplir sueños, pueda superar enfermedades crónicas o incurables según la medicina, pueda prosperar y pasar de pobre a multimillonario o pueda pasar de no tener relaciones a tener relaciones prometedoras. Todos tenemos ese poder, pero nos han enseñado a ignorarlo hasta que llega un momento que por no seguir las directrices de ese poder, nuestra vida empieza a ir mal, 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 hasta que llega un momento que tocas fondo. Y cuando tocas fondo, simplemente te repolarizas al extremo contrario, porque los extremos se tocan. Y entonces tú puedes saltar de un extremo al otro súper fácil. Y bueno, en ese sentido, pues toqué fondo, me empecé a cuestionar todo lo que había aprendido hasta entonces y empecé a encontrar ciertas verdades, ciertos secretos, ciertas herramientas que me llevaron no solamente a superar el obstáculo que estaba en ese momento, sino que he comprobado millones de veces, no solo en mí, sino en otras personas, que estos principios son exactos y que no fallan jamás. Y que deberían enseñarlos en las escuelas y en la universidad. Pero que el cambio empieza de uno a uno, imparable a imparable, y que poco a poco iremos cambiando el mundo y iremos dejando un mundo mejor. Porque la única manera de poder influenciar al mundo es cambiando nuestro mundo. Si tú te vuelves un ejemplo, las personas de tu alrededor te escuchan. Todo el mundo está tratando de enseñar estos principios, pero solamente desde la mente, no desde la experiencia. Si tú eres una persona que tienes resultados aplicando los principios de la voz de tu alma, las personas de tu alrededor te escucharán. ¿Por qué? Porque verán tus frutos y dirán, yo también quiero esos frutos, enséñame a tenerlos. Y entonces tendrás la oportunidad invaluable de poder enseñar estos principios que no son nuevos, yo no he inventado nada, simplemente los descubrí porque toqué fondo y abrí mi mente a poder entender el mundo de otra manera. Y prometí en ese momento, cuando estaba pasando ese desafío, que si superaba eso iba a dedicar mi vida a divulgarlo, a entenderlo primero, después a divulgarlo y ayudar a las personas sobre todo a que los apliquen, porque hay demasiada información, demasiado confusa y sobre todo muy poco práctica. Todos los principios de la saga de la voz de tu alma se basan en una palabra, resultados. No es para entretenerse, es para transformarse. No leas por entretenimiento, lee por transformación. Y eso es una frase que me ha acompañado desde el principio, porque notaba, Cristina, que cuando estaba leyendo, sentía que estaba avanzando y en realidad no estaba avanzando. Estaba dentro de otra zona de confort, que era la falsa sensación de estar aprendiendo por estar adquiriendo conocimiento. Pero el conocimiento sin experiencia no es aprendizaje. Así que sí. Todo lo podrías resumir en una palabra, ¿no? Acción, ¿no? Acción masiva, sí, sí. La gente espiritual no prospera porque le falta acción. Y la gente racional muchas veces tienen demasiada acción, pero les falta esa conexión con el mundo cuántico o mundo espiritual. Cuando las dos se unen, le dirás al monte que se mueva y se moverá. Pues fijaros, perdón, que te acabo de cortar. No, sí, que necesitamos la unión de esas dos cosas. Genial. Le iba a decir a todas las personas que nos están oyendo que se den cuenta lo coherente que eres, que tú, después de tener toda esa teoría y ser estudiante, estabas en tu carrera universitaria, a punto de acabar tu carrera universitaria cuando decides no. Aquí hay que predicar con el ejemplo. Yo sé que esto da resultado y lo voy a demostrar. Y te lanzas a demostrarlo. Y efectivamente, gracias a Dios, Laín, que te has lanzado, lo has demostrado y que nos has abierto camino a un montón de gente más. ¿Tú qué le dirías a esa gente que está ahí en medio de su zona de confort? Esta gente que le considera que la espiritualidad es de místicos y que no tiene nada que ver con lo terrenal, que hay que tener los pies en el suelo. ¿Qué les dices? Les diría que tienen razón y que no les culpo por pensar eso. Porque cuando yo empecé a investigar los principios y empecé a irme a una rama más espiritual, me encontré un grupo de gente que predicaba unos principios que no aplicaba porque el más grande maestro metafísico de la historia, que para mí fue Jesús de Nazaret, obraba milagros y él decía lo que él hacía. Pero me encontré una serie de gente que decían lo que no hacían. Y entonces yo, como racional, como persona que venía del deporte de alto rendimiento y que necesitaba pruebas empíricas y un poco racionales y científicas para demostrar que esos principios funcionaban, lo primero que hice como buena mentalidad científica es cuestionarme todo, pero cuestionarme hasta mi duda sobre esos principios. Así que empecé a cuestionarlos y lo que hice al cuestionarlos fue comprobarlos. Y entonces me di cuenta que tal cual explico en los principios de la saga de la voz de tu alma, el mundo se comporta como un espejo dual
y que el mundo se comporta tal cual esperas que se comporte. Y que hay experimentos científicos, estoy hablando del experimento de la doble ranura, doble rendija, que es de 1801, que demuestra que toda la materia se puede comportar como partícula o como energía o como onda o como materia, y que la intención del observador define cómo esa energía o esa onda se materializa una cosa u otra. Dicho de otra manera, la propia expectativa que tú tenías está manifestando una realidad. Con lo cual, los escépticos manifiestan escepticismo, o sea, no resultados, y los que creen manifiestan resultados. Y esa es la prueba irrefutable de que esos principios funcionan. Porque ¿cómo puede ser que a un creyente le funcione y a un escéptico no? Porque el mundo se comporta tal cual tú esperas que se comporte. Y eso que se descubrió en 1801 le ha costado a la ciencia ciento y pico de años de física cuántica para darse cuenta de que Para realmente demostrarlo. nosotros tal. Pero como siempre digo, yo no puedo esperar a que la ciencia me diga que esto es verdad. Prefiero comprobarlo y lo hice. Entonces tuve resultados en el ámbito de la salud, tuve resultados en el ámbito económico, tuve resultados en el ámbito de las relaciones, tuve resultados en todos los ámbitos y realmente funcionan siempre. No fallan los principios, fallan las personas. Yo soy la primera, Lain. Bueno, respecto a lo que acabas de terminar, yo siempre digo que el mundo, pienses lo que pienses, siempre te va a dar la razón porque tu sesgo de atención se limita exactamente a lo que crees, con lo cual impermeabiliza el resto de estímulos y tú solo te focalizas en lo que quieres encontrar. Ya está demostrado por la física cuántica, como tú has dicho, que el ojo del observador altera el resultado. Yo soy la prueba viviente de que los principios de la voz de tu alma dan resultado y eso, vamos, lo llevo al fin del mundo. Y después hay otra cosa que quiero comentarles a la gente y que quiero que nos hables también de ello. Y es del vuélvete imparable, por favor, vuélvete imparable, que cuando vas a uno de tus eventos Ah, del se te evento, sí. revoluciona la vida. Es distinto oírlo y leerlo a estar. Bueno, Cuéntanoslo. yo siempre les digo a mis estudiantes y practicantes de los principios que aquí hay dos escalones que hay que escalar. El primero es la lectura de los libros y mucha gente me pregunta por qué no hago audiolibro y por qué no hago este tipo de cuestiones, o por qué no en audio, ¿no? O incluso en imagen, en vídeo. Y yo les digo porque todos estos principios que no te han enseñado de pequeño y que de entrada tu mente va a rechazar, no puedes aprenderlos si alguno de tus sentidos puede ser distraído por cualquier otra cosa. Si cuando tú lees, el principal órgano que tenemos nosotros de captar la realidad es la vista. Y cuando tú tienes toda tu vista enfocada en un libro y estás leyendo, tú no puedes estar distraído a menos que no quieras enterarte de lo que estás leyendo. De tal manera que tú no puedes estar enfocado en otra cosa y enterándote de lo que estás leyendo. Con lo cual, la lectura es una manera, perdón, muy efectiva de aprender y enfocarte en esos principios y no distraerte. Lo peor que puede pasar es que tu mente desabotee y que encuentres alguna razón para cerrar el libro y leer más adelante, lo cual es una estrategia de la mente para no salir de la zona de confort. Pero mientras tú estés involucrado en la lectura de ese libro, tu mente está ahí. Y como decía el conde de Saint-Germain, donde está tu atención, está tu energía y en eso te conviertes. Con lo cual, la única manera de no solo aprender estos principios, sino lograr que creas en estos principios para aplicarlos, porque no importa si los crees o no, lo que importa es que los apliques. Pero si no lo crees, no lo aplicarás. No tendrás la disciplina de entrenarte para poder aplicar esos principios. Entonces, la lectura es muy importante. Y el segundo escalón es la práctica. Y la práctica es la experiencia vivida. Y para poder vivir la experiencia, creé el intensivo Vuélvete Imparable. Y son 2 días de intensivo por una cuestión muy sencilla. Todas las creencias que tenemos las tenemos que derribar para tener un nuevo futuro. Tu pasado tiene que morir. Tiene que morir la persona que creía lo que estás creando tú en tu vida y que haya un renacimiento en otra persona que cree otra cosa nueva. Y para eso necesitamos un intensivo. Porque la única manera de aprender un idioma con garantías es haciendo una inmersión total en el país de origen de ese idioma. Yendo una vez a la semana a una academia, puede que aprendas poco a poco, pero tardarás tanto tiempo que a lo mejor en una vida no llegas a dominarlo. Pero si tú puedes crear un alto impacto emocional durante un intensivo y hacer una inmersión total, entonces te aseguras muchísimo más esa reconexión neuronal y empezar a aplicar estos principios. Y lo más importante, cuando tú ves a una persona en vivo, necesitamos modelos de personas que sean la prueba viviente que estos principios funcionan. Cuando tú ves a una persona en vivo
que ha sido diagnosticado hace 15, 20 años de síndrome de fatiga crónica y fibromialgia y le ves estar el primer día 16 horas encima de un escenario sin parar y el segundo día 16 horas más sin parar y lo ves que podría seguir ahí una semana y lo ves que tú estás ahí sentado en la silla, que estás agotado y ves que él cada vez va más, entonces dices, coño, algo estoy haciendo diferente y él me está diciendo lo que tengo que hacer. Y verlo es súper importante, Cristina, porque el ser humano aprende por imitación. Y enseño muchas cosas en el evento, pero básicamente lo que enseño es a vivir una experiencia real para que ellos puedan vivirlo. Y lo que les digo al acabar el evento, bueno, tú lo has vivido, es... ¿os dais cuenta de todo lo que hemos hecho en 2 días? Y si podéis pensar en toda la cantidad de cosas que hemos hecho, ¿qué ocurriría en vuestras vidas si aplicarais ese nivel de intensidad? ¿Dónde podríais llegar? Es imposible que no triunféis, que no tenéis éxito, que no podáis superar cualquier enfermedad, que no podáis prosperar y volveros multimillonarios, que no podáis tener una relación impresionante si aplicáis lo que acabáis de vivir aquí. Es imposible. Y lo creo firmemente, sí. y por eso lo hago. Doy fe de ello, Elaín. Antes de continuar, si te parece, sí. Como en otros vídeos que he hecho, he tenido problemas tal y como nos veía la gente, me gustaría preguntar a quienes nos están viendo si nos ven perfectamente, si nos oyen perfectamente, si hay alguna anomalía en el directo para poder subsanarlo, porque otras veces hemos tenido problemas y no hemos sido conscientes hasta última hora. Así que, por favor, ¿me podéis ir diciendo que si... Se nos ve bien, Cristina, ¿eh? Porque yo tengo aquí al lado el ordenador y lo estoy viendo, así que se nos ve muy bien, se ve muy bien. Muchas gracias, os lo agradezco mucho, muchas gracias. Bueno, como te decía, yo doy fe de lo que estás diciendo en el evento, porque estuve allí sin comer, sin cenar, desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la noche y querías continuar. Pero es que lo gracioso del caso es que estábamos pletóricos y terminamos saltando. Y cuando nos fuimos, en contra de pensar que todo el mundo se iba a su habitación derrotado, lo que nos apetecía era comentar y seguir sintiendo esa vibración que nos hiciste sentir, Lain. La energía que se transmite allí, lo que vas viviendo, lo que comentas, lo que vives, lo que sientes, eso no se puede transmitir en los libros. Os juro que los libros transmiten mucho porque me los he leído todos. Transmiten muchísimo y ya es un vuelco para tu vida. Pero una vez que experimentas esa energía, a raíz de entonces yo integré totalmente tus enseñanzas y me quedé con lo de lo extraordinario es algo extra que haces día a día además de lo ordinario. Y yo doy fe que con esas horas extraordinarias que sacas todos los días, tu vida pega un giro de 180 grados, Lain. Es que no me cansaré nunca de darte las gracias, de decirte que desde luego esto da resultado, porque también te hice caso en lo de no me creas, compruébalo, y lo he comprobado. Lo he comprobado, maestro. Para mí es un orgullo, un honor. Te admiro muchísimo porque qué capacidad, Lain, para integrar todo eso, ser capaz de luchar con el resto del mundo para ponerlo en práctica y ponerte por montera todas las críticas que sabías que ibas a tener para decir, yo esto lo tengo que enseñar. O sea, ¿qué mejor ejemplo de eso, Lain? Yo creo que el mundo es de los valientes y que la gente se enferma por no hacer lo que su alma le pide. Todos nosotros tenemos el alma, que es ese pedacito del creador y esa chispa creativa que nosotros tenemos, esa chispa divina, que es lo que hace que nosotros creemos la realidad. Y el problema es que la energía creadora del alma se dirige a través de nuestros pensamientos y tenemos el bloqueo del pensamiento. Entonces, ese pensamiento es el que está lanzando esa energía creadora al mundo físico y está afectando al campo cuántico. Si nosotros no somos capaces de dirigir nuestros pensamientos conscientemente hacia lo que queremos y no hacia lo que no queremos, esa chispa creadora creará, pero no lo que nosotros esperamos que cree, sino para lo que estamos programados que cree. Entonces, siempre les digo a las personas que no están destinadas, están programadas, pero cuando aprendes a poner a tu alma delante de tu mente, entonces a la vida empieza a ir mucho mejor. Se ha demostrado, y hay muchos médicos y científicos que ya lo están diciendo, que todas las enfermedades son psicosomáticas. Psique en griego significa alma y soma significa cuerpo. El alma enferma al cuerpo. Y
Justamente el otro día estuve con un doctor muy famoso en España por operar sin anestesia, con anestesia psicológica, y él decía esto exactamente, que no hay nadie que se haya enfermado sin que haya tenido un incidente emocional en su vida que le haya hecho perder la ilusión y las ganas de vivir. Por eso un alma imparable tiene tres Ps y la primera P es un propósito. Si tú no tienes un propósito claro, el motivo sí importa. Todas las personas que han prosperado han tenido un motivo para prosperar. Todas las personas que han sanado han tenido un motivo para sanar. Y todas las personas que han pasado de desamor a tener relaciones prometedoras han tenido un motivo para amar. Y si no hay un motivo, no prosperas, no sanas, no amas. Necesitamos un Totalmente, motivo. sí, totalmente de acuerdo contigo. Antes de dar con tus libros, yo ya sabía y yo ya tenía conciencia en mí de que cuando se me rompía el alma, se me rompía el cuerpo. Fui consciente de eso. Y como cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, yo pedía al universo que por favor me diera las armas que necesitara para continuar viviendo porque yo ya no quería seguir ni podía. Y efectivamente aquí vino la voz de tu alma a mis manos, ¿no? Otra cosa, Laín, que me gustaría decir, porque lo estoy viendo aquí en el chat, que te están preguntando, ¿por qué no vienes a Argentina? ¿Cuándo vienes a Perú? ¿Cuándo vienes a México? Antes que lo contestes tú, déjame que lo conteste yo, por favor, permíteme que te lo conteste. Les quiero decir a esos imparables, si el precio de un avión te va a impedir que cumplas tus sueños, si el precio de un libro te va a impedir que cumplas tus sueños, ¿qué otra cosa te lo puede impedir? Piensa, porque si tú quieres, las oportunidades vendrán. Yo era de las que decía, no tengo dinero para cogerme un vuelo, no tengo dinero para ir al evento, no puedo, pero mi alma quería y gritaba. No sé cómo lo hice, todavía no me lo preguntéis. No dejé de ver nada, no sé cómo lo hice, pero yo estaba en el evento y encima me tenía que llevar a mi hijo y me llevé a mi hijo. Estuve en el evento y me llevé a mi hijo. La segunda vez os garantizo que ya no tuve ese impedimento, o sea, ya no me tuve que plantear cómo lo hago para ir, porque cuando me quise dar cuenta también estaba allí. Querer es poder. Y si vuestros sueños os lo piden y no hacéis nada vosotros por vosotros mismos, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Qué les dirías más, Laín? Bueno, yo les diría que la transformación empieza cuando uno toma la decisión, no una decisión mental, una decisión física, es decir, cuando tomas una acción que te lleva al resultado que quieres. El primer paso es importante, por eso hacemos la experiencia de caminar por un lecho de brasas a 500 grados, porque el lecho de brasas simboliza ese no tengo dinero, nadie me quiere, soy demasiado joven, soy demasiado viejo, no tengo estudios, estoy en el país equivocado. Provengo de la familia equivocada y un montón de cosas más que nos mentimos y nos decimos. Y el verbo es creador y el verbo se hizo carne. Así que lo que tú digas es lo que va a ser, porque el alma es dirigida por los pensamientos y la palabra es el pensamiento hablado. Y todos nosotros nos estamos condenando por la palabra. En la Biblia se dice, eres por tus palabras serás salvado o por tus palabras serás condenado. Entonces, es muy importante que empieces a utilizar la palabra no para describir tu situación, sino para cambiar tu situación. Y lo primero que les diría a las personas es que el volverse imparable. Empecé a estudiar a las personas más exitosas del planeta, porque lo que me di cuenta es, con 14 años, con 14, 15 años, me diagnostican síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Un año y medio después quedo doble campeón de España y me voy al Campeonato de Europa, estoy en la élite de Europa. ¿Qué hace que una persona en solo un año y medio pase de un diagnóstico de una enfermedad crónica de por vida que no me podía ni levantar de la cama porque el diagnóstico es un pensamiento en tu cabeza y cuanto más sepas de ese diagnóstico, más efectos tendrá en ti? Y eso se materializa en el cuerpo. ¿Cómo es que alguien puede en solo un año y medio pasar del peor diagnóstico a convertirse en alguien en su mejor versión física de todos los tiempos porque nunca antes había quedado campeón de España y quedé doble campeón de España? Eso significa que me volví mi mejor versión física incluso antes de enfermar. ¿Cómo es posible que una persona en el año 2010 se dé cuenta de que él se enfermó porque sus padres se arruinaron económicamente y que el dinero afectó negativamente a su salud por estrés y por un montón de razones? Y en el año 2010, en menos de 3 meses, pase de 0 a 30.000 euros, le tocan concursos de televisión, le dan becas, le dan un montón de historias, de 0 a 30.000 euros.
¿Cómo es posible que una persona, cuando su mejor amigo de toda la vida le traiciona con su pareja, decide escribir un libro para contar todos esos principios, las editoriales le cierran las puertas? 4 años después, ese libro que rechazaron todas las editoriales y todas las librerías es el libro de no ficción más vendido en España y está empezando a serlo en el mundo y en Latinoamérica. ¿Cómo es posible? Pues ese fue el motivo de toda mi investigación. Y eso es lo que he volcado en toda la saga de libros de La voz de tu alma. Y este es el motivo de mi vida. Y este es el motivo por el que me levanto cada mañana a las 6 de la mañana. No necesito que suene el despertador y este es el motivo por el cual estoy en un evento 16 horas un día, 15 horas el día, estoy a tope y este es el motivo por el que me siento ahora mucho mejor que cuando tenía 15 años, este es el motivo por el cual soy más feliz, este es el motivo por el cual me siento más realizado y este es el motivo por el cual estoy transformando, no yo, esos principios, la vida de millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque predico con el ejemplo. Lo que aprendí. Hay muchas personas allá afuera enseñando los principios estos, muchas. Pero yo soy la prueba viviente, como te has dicho antes, yo soy la prueba viviente de que estos principios funcionan. Y si a alguien le queda alguna duda, le invito a que venga al intensivo Vuélvete Imparable y que lo vea en persona cómo estos principios funcionan. Simplemente que lo Genial. vea. Porque hay gente que necesita ver para creer. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Laín, estos principios funcionan, ya te digo yo que sí, que funcionan, pero ahora me gustaría que a esas personas que están en el invierno de su vida, pero que tú sabes que todos los principios están aquí y que leyendo pueden llegar a tu esencia porque lo has plasmado en un libro. Pero imagínate que hoy hay alguien o varias personas que nos están viendo y que hoy es un día de esos que se les han roto los esquemas totalmente. Tú, aparte de un gran maestro, que también doy fe, eres humano. Y tú, el día que se te rompen los esquemas, Laín, el día que se te rompen los esquemas, ¿tú qué haces? ¿Qué haces así? Yo ese día hago para que ellos ya empiecen a modelarte, porque aunque las cosas no se crean, cuando las repites, las repites, las repites, llegas a sentirlas como verdad. Entonces, ¿qué haces tú ese día que les puedes dar esa luz y ese ejemplo aquí en directo y en vivo para ellos? Bueno, lo primero que hago es romper mi patrón. Entonces, yo cuando me levanto por la mañana, es difícil que un día se te trunque a mitad del día. Tú ya te levantas con cierta energía y así va el día, ¿no? Y esa energía tampoco viene de casualidad, sino que esa energía viene de cómo tú, de dónde tú vienes. Y eso viene, normalmente viene condicionado por cómo tú has dormido esa noche. Creo que era Aristóteles, Sócrates, no me acuerdo bien bien qué decía esto, pero decía, tienes que controlar tu adormecimiento. El adormecimiento es muy importante. Entonces, la manera en que tú te vas a dormir, así duermes, así descansas y así te levantas al día siguiente. Así que el primer paso es controlar los últimos pensamientos. No podemos cambiar una emoción, podemos cambiar un pensamiento y el pensamiento cambia la emoción. Tú puedes saber qué pensamiento estás manejando por cómo tú te sientes. Así que ahí lo que hay son pensamientos negativos que te llevan a emociones negativas. En el momento en que tú tomas conciencia, puedes desviar esos pensamientos. ¿Hacia qué? Siempre hacia una divina obsesión. El primer paso que tenemos que tener clarísimo es qué es lo que queremos y cuál es el motivo para querer eso. Y he descubierto, Cristina, que aquello que tú quieres, si afecta positivamente a los demás, tiene más fuerza para el universo y para tu alma. Así que si aquello que tú quieres no solo te beneficia a ti, sino que beneficia también a los demás, ese es el motivo, ese es el motor, ese es el porqué para poder romper ese patrón. Lo primero que tiene que tener cualquier persona cuando quiere cambiar su vida es un deseo de cambiarla, un anhelo real de cambiarla. Y luego generar ese impulso que viene de haber tocado fondo, de que ya me ha dolido lo suficiente. Y el haber tocado fondo y haberme dolido lo suficiente no tiene nada que ver con la circunstancia que estamos viviendo, sino que en el amor que tú sientas por ti mismo y por tu vida. Si tú amas tu vida, si tú te amas a ti mismo, entonces hay cosas que no vas a tolerar en tu vida. Y si tu vida no está como tú quisieras, ese es el motivo que te hará reaccionar y convertirte en la persona que has venido a ser. Así que yo lo primero que hago es, si estoy en un mal día, rompo mi patrón. En mi caso, me tiro al mar, que lo tengo aquí al lado. En invierno también, aunque estemos a 2 grados, me tiro al mar, sea como sea, porque rompo el patrón energético que estoy utilizando.
Pero cada uno tiene que encontrar sus estrategias. Pero lo más importante es, si estás en un patrón negativo, tienes que romperlo y desviar tu atención y tu energía y tu enfoque hacia otro lugar, normalmente hacia los sueños. La mayoría de las personas no saben lo que quieren, no tienen esa tierra prometida. Por lo tanto, no pueden generar un motivo. Y el motivo sí importa. Así que lo primero es una tierra prometida, una divina obsesión que te ayude a superar el desierto. Cuando Moisés liberó a los esclavos, se pasaron 40 años en el desierto. Siempre hay un precio para pagar para cambiar la vida. Siempre. Siempre. Entre la esclavitud y la tierra prometida hay un desierto. Pero ¿cómo vas a aguantar 40 años en el desierto, que es simbólico? ¿Cómo vas a aguantar un tiempo en el desierto si no tienes claro los motivos de lo que vas a encontrar en tu tierra prometida? Así que lo primero que yo les diría es que tengan muy claro qué es lo que quieren y por qué lo quieren. Y el cómo es secundario. El cómo viene después. Pero el qué y el por qué es lo más importante. Lain, después Y de perdona, leer Cristina, perdona todos que te tus libros. interrumpa. Sí. Perdona que te interrumpa también. Dime, dime. Muchas personas están esperando que mágicamente algo cambie en su vida sin necesariamente tener que cambiar ellos. No existe. No existe. Tú atraes a tu vida, generas las circunstancias, ves, escuchas, sientes, oyes, degustas aquello que tu mente está preparado para sentir, escuchar, etcétera. Y todo eso está programado. Si tú no cambias tu programación, no puedes cambiar tu destino. Y no es un destino, no hay un Dios castigador, no es un universo en contra de ti. El campo cuántico, el universo, Dios, como tú le quieras llamar, la energía, está escuchándote todo el tiempo y escucha tus sentimientos. Si no te vuelves un maestro de unir el alma y mente, de unir el cerebro y el corazón, de unir el pensamiento y la emoción, si no te vuelves un maestro del control de todo esto, entonces estás dejando tu vida a merced de las circunstancias y te vuelves víctima de las circunstancias. Pero si tú puedes crear todo esto, entonces dejas de ser víctima y te vuelves un creador de las circunstancias. Yo no me transformé por generación espontánea, me transformé por estudio y práctica de unos principios que me enseñaron personas que habían tenido resultados previamente. Yo no he transformado mi vida por quedarme en el sofá de mi casa. He transformado mi vida porque todos los meses leo 5, 6, 7 libros que compro porque todo hay un precio y en mi mente he descubierto que si tú no estás dispuesto a pagar el precio de un libro es que de una manera inconsciente tú no crees en esos principios. Porque si alguien te dijera que hay unos principios que van a hacer superar ese dolor que tú tienes y transformarlo en bendición y lo creyeras de verdad, recorrerías el mundo entero, harías lo que fuera necesario, pagarías el precio que te pidieran porque crees que eso es verdad. Jesús, cuando sanaba a los enfermos, le decía, yo no te he sanado, tu fe te ha salvado. Y es un indicador muy grande de que una persona tiene fe, de que algo le va a ayudar cuando toma acción masiva. Y es un indicador muy grande de que alguien no cree que pueda ser salvado y que pueda cambiar cuando no toma acción masiva y está esperando a que algo cambie. La espera es un indicador de que hay falta de fe. Por eso, en la voz de tu alma relacionamos la fe con la acción masiva. Lain, te falla la voz, Lain. Vale, ahora Te se me oirá falla la mejor, ya voz, verás, ¿no? no te preocupes. Sí. Sí. Ahora Ahora, se oye bueno, mejor, no te no sé qué nos vaya preocupes. diciendo la gente. A mí estoy notando que te falla la voz. A ver. Nos dicen si nos oyen bien. ¿Habla algo, Lain? ¿Hablas Hola, hola, algo sí que se te oye bien, se oye oigamos? bien. Sí, ahora ya sí, ahora sí se oye bien. Oye, Lain, mira una cosa, ¿cómo es posible con tu edad, una persona súper joven, en la plenitud de la vida, que te puedas dedicar, como dice un amigo común que tenemos, que te puedas dedicar a las tres T's y a las tres S's? Trabajo, 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 sigue, sigue, sigue. ¿Es por amor a tu profesión, Lain? Yo no creo mucho en el trabajo, creo en la dedicación, porque el trabajo tiene como connotaciones negativas, entonces creo mucho más en una dedicación a algo, ¿no? Y para mí no he trabajado ni un solo minuto en mi vida. He trabajado los últimos años en natación, yo ya no quería nadar, pero estaba ahí por comodidad y mi alma ya me decía que tenía que empezar a hacer lo que tenía que empezar a hacer, que es todo esto que estoy haciendo ahora. Ahí sí sentía que estaba trabajando. Porque me estaba vendiendo por dinero y por comodidad y por cualquier razón que no era la adecuada. Pero cuando yo he empezado a hacer lo que yo quería, no digo que haya sido fácil, digo que es dedicación. Y que cuando uno trabaja en lo que, o se dedica a lo que le gusta, se vuelve el número uno. Es una consecuencia.
Porque no hay nada peor. Si tú divides tu vida en trocitos, el trocito más grande es a lo que tú te vas a dedicar profesionalmente. Y creo que uno de los males de la humanidad es que no se están dedicando a lo que aman. Se están dedicando a lo que les da más seguridad financiera. La seguridad financiera es una trampa mortal. Otra vez estoy teniendo problemas de audio, Lain. No sé si otra Vale, vez me ha Cristina, eso habido, puede se te ser por tu entrecorta la conexión, voz. porque yo mi conexión la tengo bien, ¿eh? Pues no sé si será por la mía. Bueno, No te vamos a preocupes, ir. pero sigue, sigue porque se oye bien y nosotros vamos a hacer que se oiga bien. Vale, No te preocupes, que se oirá y se oirá yo lo que te tengan digo, que Lain. escuchar. Vale. Ok, yo he leído casi todos tus libros, todos prácticamente, pero no sabría elegir. La voz de tu alma me va la vida en ello. Un propósito de vida, ¿qué quieres que te cuente? Abriendo puertas de bendición para mí fue, entonces tú, ¿qué les recomendarías? Porque tienen que empezar por uno. Lo ideal es que se compraran toda la saga, pero si tienen que empezar por uno. La voz de tu alma, el primero, Lain. La voz de tu alma. Jesús, los discípulos le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿cuál va a ser nuestro final? Y Jesús le decía, ¿acaso conocéis los principios para poder determinar cuál va a ser el final? Y yo les digo a las personas que me preguntan, Laín, ¿cómo puedo tener más dinero? Laín, ¿cómo puedo tener más salud? Laín, ¿cómo puedo tener mejores relaciones? Y yo siempre les digo, ¿acaso conoces los principios para poder determinar cuál va a ser tu final? Yo no sé cómo puedes tener eso. Yo sé que si aplicas esto, tú vas a saber cómo tenerlo. Entonces, lo primero que les digo a las personas es que dejen de ser visionarios de la vida ajena. Dejen de ser espectadores, perdón, esa es la palabra. Que dejen de ser espectadores y que empiecen a ser personajes protagonistas. Cuando antes, hace unos años, criticaba el éxito ajeno para justificar mi fracaso. Después empecé a bendecir el éxito ajeno, pero un día ya me cansé y dije, ya me he cansado de bendecir el éxito ajeno, ahora quiero tenerlo yo también. Porque la única manera de ayudar al mundo es volviéndote un ejemplo para el mundo. Y nadie puede ser ejemplo si no tiene resultados. La única manera de que las personas de tu alrededor cambien es que te vean que tú has cambiado. Cuando empecé con todos estos principios, cometí el error de intentar convencer a las personas de mi alrededor que estos principios eran la verdad. Y recibía burlas, críticas, chismorreos. Tenían razón, porque ¿quién era yo para hablar de eso si estaba igual que ellos o peor? Así que lo que dije es, voy a cambiar mi vida, voy a transformar mi vida y cuando ellos vean mis frutos, me preguntarán cómo los tuve. Y entonces será el momento para yo poder hablar de lo que hice. Y así pasó. Yo estaba en la universidad, llevaba un año y estaba estudiando estos principios muy. Pues, vale. Es que si me llaman desde el teléfono, ya está. Yo estaba en la universidad, estaba Ah, escuchando, estaba estudiando estos principios, estaba hablando con la gente y no me creían. Un año después, más o menos, algo está ocurriendo otra vez. Algo está ocurriendo que yo desde mi. Desde aquí, desde el punto en el que estoy, se te queda congelada la imagen y he dejado de oír que han interferido con tu teléfono en algo, pero bueno, se ha ido la conexión. Cuánto lo siento, siento muchísimo que se haya ido la conexión. Creo que ha sido problema del móvil de Lain. Vamos a esperar un momentito para ver si se vuelve a conectar y entonces le volvemos a invitar para podernos despedir. Sí. Voy a ver. Voy a darle a ver si lo añadimos de nuevo, no sé qué ha pasado. Vale, ahora estamos, estamos, ya Lain. está. ¿Sabes qué pasa? Que al hacerlo desde el teléfono móvil hay personas que me llaman y entonces se Claro. corta la conexión. Te Claro, estaba claro. contando una cosa muy interesante. Sí. Cuando
¿Cómo podemos hacer que los principios de las personas de nuestro alrededor cambien? Que ellas vean nuestro cambio. Estaba en la universidad y estaba hablando de estos principios a todo el mundo. La mayoría de las personas se reían de mí. Pero un año después me toca un concurso de televisión, 15.000 euros, en un programa de máxima audiencia que lo estaba viendo todo el mundo. Y media hora después me fui al comedor de la universidad. El ambiente de ese comedor cambió con respecto a mí. ¿Por qué? Porque ahora había ganado 15.000 euros en un concurso de televisión aplicando los principios que llevaba un año y medio diciéndoles. Y eso fue la mejor prueba. Por eso siempre les digo a las personas, aprende estos principios, estúdialos, aplícalos y esa será la mejor manera de ayudar a transformar la vida de tus familias. Por sus frutos los conoceréis. No hay otra manera que el ejemplo. No hay otra manera. Y por eso Jesús siempre decía, hay falsos profetas disfrazados de oveja, pero son lobos con piel de cordero. Pero en realidad dentro hay lobos feroces. ¿Qué significa? No es que haya gente que te vaya a hacer daño, que tal, que no sé qué. Significa que primero la maestría, después la mentoría. Hay cosas que hay que aprender y después enseñar. No lo sé. No sé qué ejemplo decirte, ¿no? Pero, por ejemplo, todas las personas que estáis en la mentoría... Sí, ¿me oyes? Lain, se está volviendo a entrecortar tu voz. Me da muchísima pena. Cristina, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. No le prestes atención más al corte de voz. Vamos a seguir hablando. Si se corta, lo solucionamos. Pero el verbo es creador. Si decimos esto, lo vamos a cortar cada vez, ¿vale? O sea que esto fluye perfectamente y vamos a seguir. Y la gente escuchará lo que tenga que escuchar. Una cosa importante. Claro, porque esto es un ejemplo exactamente de lo que enseño. Una cosa importante. Todas las personas, todas, absolutamente todas las personas que están escuchando este vídeo no han llegado aquí por casualidad. Han llegado aquí por causalidad. Lo que significa que si han llegado a este vídeo y están escuchando algo sobre este libro, significa que ha llegado su momento, o al menos ya están preparados para recibir esta verdad. Y ahora, si son capaces de no entrar en su mente y escuchar esa voz del alma, aprenderán estos principios, los aplicarán y tendrán también resultados. No dijo Jesús en la última cena, los que crean en mí, las obras que yo hice, también los harán, y aún mayores. Y yo les digo a las personas que no tienen que creer en mí, tienen que creer en ellos. Y si creen en ellos y aprenden estos principios, las obras que yo hice, ellos también las harán, pero aún muchísimo mayores si ellos quieren. Y no solamente las obras que yo hice, las que han hecho cientos de miles de millones de personas a lo largo de toda la historia. Así que no soy único, no soy especial, no enseño nada, solo ayudo a recordar lo que el alma de las personas ya saben. Lain, dinos dónde pueden localizar tus libros. ¿Cómo puede conseguir la gente tus libros, please? Bueno, pues yo lo que les diría es que tienen tres opciones. Si viven en España, tienen cualquier librería. Y si no lo tienen en la librería, que la librería lo pida, que siempre atendemos a todos. Si no lo quieren hacer por librería, lo pueden hacer por Amazon. Y si no, lo pueden hacer en mi página web. Si quieren hacer packs de libros con descuentos, la mejor opción es la página web. Porque siempre les digo a las personas que empiezan con un libro y luego quieren más y tendrán que pagar más. O sea que si realmente estás comprometido del todo, puedes comprar un pack y te vas a ahorrar bastante dinero. Así que yo a las personas que estén comprometidas y estén decididas, les aconsejo que vayan a la web y que adquieran un pack porque se van a ahorrar mucho más dinero. Pero el que no lo tenga claro del todo, que empiece con La Voz de tu Alma, como mínimo con La Voz de tu Alma, y luego ya continuará. Lain,
como las cosas buenas, yo creo que si breves dos veces buenas, como nos das tal cantidad de información y esto es tan impresionante, hemos tenido la suerte de percibir tu energía, de que nos concedas esta entrevista. Yo te estoy inmensamente agradecida. Para mí ha sido un lujo y un privilegio, y estoy segurísima que para toda la gente que nos ha visto, igual. Así que te emplazo a cuando quieras. Yo sé que tú eres y estás ocupadísimo, pero yo sí puedo ponerme a tu disposición, aunque tengo muchísimas tareas y muchas cosas que hacer. Siempre que tú quieras, nos vemos. Se te ha vuelto a congelar la imagen. No lo quiero decir porque el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Pero Lain, muchísimas gracias, gracias, gracias. Ha sido un placer inmenso. Emplazo a todo el mundo, por supuesto, a que lea tus libros y, como tú muy bien dices, que no te crean, que no te crean bajo ningún concepto, que lo comprueben. Y desde luego, leer tus libros, y si pueden venir a tu intensivo Vuélvete Imparable, y su vida pegará un giro de 180 grados seguro. Muchísimas Cristina, gracias. Cristina, déjame que diga una cosa. No es si pueden, es si quieren. Porque poder eso viene del querer. Mucho más que de cualquier otra circunstancia. Querer es poder, claro que sí, claro que sí. Lain, pues muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. Sigues escribiendo otro libro. No, escucha, dinos de tu nuevo libro algo, anda. El libro que bueno, estoy escribiendo, ahora he acabado ya el de cómo atraer el amor y estoy con el de cómo atraer la salud. Que la verdad que lo estoy haciendo sencillito, porque lo primero que les digo a los que quieren salud, si alguien va al cómo atraer la salud es porque su energía y vitalidad no está al máximo nivel. Así que no podemos hacer ejercicios muy complicados porque la energía está baja y se trata de hacer algo fácil que nos ayude a recuperar la energía cuanto antes mejor. Y vibraciones superiores dominan a las inferiores y vibraciones similares vibran juntas. Si tú te elevas por encima de la vibración que tiene la enfermedad, tú no puedes tener enfermedad. Es por principio. Bueno, Lain, lo dicho, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos en contacto siempre, inmensamente agradecida. Gracias, maestro. Muchas gracias, Cristina. Gracias por tu tiempo, gracias por la maravillosa oportunidad de estar aquí contigo. Y con todas nuestras almas imparables de todo el mundo. Felicidades por tu maravilloso trabajo, por tu libro también, que es maravilloso. Y gracias por darme la oportunidad de hablar contigo un ratito. Gracias, gracias, gracias. Chao. Gracias, Lain. Hasta siempre. Gracias, gracias. Despido este vídeo para las personas que nos estáis viendo. Ya os comenté que en este espacio yo iba a dedicarme a hacer vídeos para que veáis a personas que lo importante no es lo que te pasa en la vida, sino lo que haces con ello. El mayor ejemplo, el mejor coach de habla hispana, el que ha transformado su vida, el que está ayudando a transformar la vida de miles y miles y miles de personas con todos sus libros, el que, bueno, del que dicen que es el nuevo Mesías, Lain. Impresionante para mí. Os agradezco enormemente a todos los que habéis estado con nosotros y os emplazo pues al siguiente vídeo con otra persona que efectivamente también os demostrará que lo importante no es lo que te pasa en la vida, sino lo que haces con ello. Me despido de vosotros. Soy Cristina Villalobos Rojo, autora del libro Perder para Encontrar. Un abrazo inmenso para todos. Y luchar por vuestros sueños y ser felices. Solo, solo, solo depende de vosotros. Millones de gracias. Gracias. Hasta siempre. Adiós.